firmes. Descansen. Siéntense. Caballeros, hemos sabido que pronto habrá una importante ofensiva del enemigo. Los informes de inteligencia dicen que ello podría poner fin a la guerra. El teniente Callahan, aquí, les informará de esta operación. Proceda. Señores, a las 24 horas del 23 de febrero habrá una reunión secreta de los máximos mandos militares de todas las regiones que se celebrará en Danoi, Vietnam del Norte. Todos los peces gordos del enemigo estarán allí. Y nosotros también. Sé que estáis todos familiarizados con los objetivos, los asaltos, la localización y, sobre todo, con los blancos humanos. Vuelvo a remarcar una vez más que debemos eliminar a todos los blancos humanos con precisión extrema. No debe haber supervivientes. Esta operación se llamará Red Tie. Es una estrategia que nunca se ha probado. Puede que funcione o puede que no. Si funciona, algunos de vosotros tendréis la suerte de regresar vivos. Espero que haya sido entendido. ¡Firmes! ¡Suerte, marines! ¡Descansen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Firmes! Enemigo eliminado. Se presenta la compañía, señor. Tiempo perfecto, chicos. Descansen. Dime, Douglas, ¿qué hace un niño rico como tú en los marines? Por mi padre. Siempre he tenido que demostrarle algo a mi padre. Bueno, eso es lo que dicen todos. Si quieres que tu hijo se haga un hombre, envíale a los marines. Pero en los marines no se hace un hombre como se haría con una mujer. Vamos, movámonos. ¿Mylene?
¿Ocurre algo? ¿Por qué estás levantada siendo tan tarde? ¿Qué te pasa, hija mía? Padre, tengo miedo. Oigo los disparos. La gente gritando. Oh, pero ahora estás muy lejos de la ciudad. Aquí no hay luchas ni gritos, solo hay sonrisas pacíficas. Pero yo lo oigo cuando duermo. Ah, eso es otra cosa. Has estado soñando, hija. Y en los sueños, las cosas no son lo que parecen. Pero me da miedo, padre. Entiendo. Quieres quedarte conmigo, ¿eh? ¿Cuándo veré a mi madre? Tu madre está en un lugar muy lejano. Ten paciencia. Ahora, duérmete, ¿eh? Podemos salir. Vamos. Pronto estarán todos reunidos en el segundo piso. Esperaremos unos minutos y luego entraremos. Bien, sincronizad relojes. Esto no me gusta. Algo no cuadra. Sí, yo también lo presiento. ¿Cómo es que solo hay unos pocos soldados? Esto debería estar lleno. Podrían estar esperándonos. ¿Estás seguro de esta misión, teniente? Cierra la boca, McQueer. Calma, Charlie. Supongo que será parte del plan, para no levantar sospechas. ¿Y si estuvieran emboscados? Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos a entrar. Thank you.
Douglas, habla con esa gente. Pregúntales qué ha pasado con la reunión. Hops on cue. Hops on cue. Ya, tío, vamos a hablar. Malas noticias. Dice que la conferencia ha sido aplazada esta mañana. Maldita sea, ahora sí que estamos listos. ¿Qué vamos a hacer, teniente? Tendremos que llevárnoslos. Volveremos mañana. Teniente, eso es una locura. Cállate, estoy harto de ti. Haz lo que te diga. Átalos. ¡Disparo! ¿Estás bien? Sí, es una herida superficial. ¡Maldita! ¡Esa puerta! ¡Cuidado! ¡Volved! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Tirad las armas! ¡Es inútil luchar! ¡Rendíos! ¡Seréis tratados justamente! ¡Jódete! Ven. Ve a buscar refuerzos. ¡Vamos! Sí. Douglas, una granada de humo. ¡Talaro! ¡Lance! Padre. Padre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Esto está lleno de guardias! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Douglas! ¡Charlie! ¡Veamos si hay salida por aquí! ¡Padre! ¡Voy! ¡Calla! ¡Comprobad! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ponte ahí! ¡Voy! ¡Calla! ¡Charlie! ¡Déjale en paz! Oídme bien. ¡Rendíos! Vuestra situación es desesperada. Estáis completamente rodeados. No hay salida. ¡Padre! ¡Mailín! ¡Bama Maedaje! ¡Nongazua! ¡Teniente! ¡La niña es hija de Van Pu! ¡Charlie, coge a la niña! ¡Nos servirá para salir! ¡Cállate, niña! ¡Papú, tenemos a tu hija! ¡Déjanos salir o la mataremos! ¡No, por favor! ¡No le hagáis ningún daño! ¡Haz lo que te digo! ¡Vamos! ¡Déjanos salir ahora! ¡Cállate! ¡Que nos proporcionen un vehículo! ¡Pero sin trucos o no volverás a verla viva! ¡Bien, de acuerdo! ¡Obedeceré mientras no le hagáis daño! ¡Voy a empezar a salir! ¡No me pongas a prueba! ¡Vamos a salir! ¡No intentes detenerlos, te lo advierto! ¡Echaos atrás! ¡Padre! Si le hacéis daño... ¡pagaréis con la muerte! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que no intente nadie nada! ¡Os la mataré! ¡Ya me habéis oído! ¡Atrás! ¡Que tiren las armas! ¡Atrás! ¡Voy! ¡Padre! ¡Eso no lo haré! ¡Cállate! ¡Tirad las armas, maldita sea!
¡O mataré a la niña! ¡Duke, que tiren las armas ya! ¡Douglas, diles que tiren las armas! ¡Vamos! ¡Apartaos! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡De ahí! ¡Fuera las armas! ¡Fuera de aquí! ¡Dejadnos pasar! ¡Vamos! ¡Vamos, moveos! ¡Es que no me habéis oído! ¡Que se aparten de ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Moveos, moveos! ¡Subid, venga! ¡Coche, rápido! ¡Vámonos de este maldito lugar! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Padre! ¡Padre! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Diles que se aparten! ¡Diles que se aparten! ¡Díselo si no quieres que mate a tu hija! ¡Vamos! ¡Le voy a volar la cabeza! ¡Te lo juro! ¡Hablo en serio! ¡Apartaos de ahí! ¡Vámonos de este lugar! ¡Douglas, vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Seguidles! ¡Adelante! ¿Quién mató a mi hija? Por última vez. ¿Quién mató a mi hija? ¿Soldado? 5 años después. Tailandia.
¿Esperábamos alguna visita? No, no que yo sepa. Está bien, despierta a Paul y entrad en casa. Por detrás. ¡Hey, Paul! ¡Despierta! ¡Charlie! Bien. Tu hijo de puta. ¿Cómo va? Te encuentro bien. Tío, ¿dónde has estado? Pensé que habías muerto. Ah, no, las malas hierbas nunca mueren. Vivimos eternamente, ¿sabías? Pero, ¿qué te pasó? Me cogieron. Pero eso es historia. Debió ser duro. Vaya, te encuentro bien. También tú, mira, mira esto. No estoy mal. Te has mantenido en forma todo este tiempo. ¿Tú qué crees? Como siempre. No hay más que verte. ¡Hey! ¿Esta es la familia de mi amigo? ¿Kate? Te presento a Charlie. Hola. ¿Charlie? ¿Te refieres? Pero, ¿cómo? Bueno, pensaba que... Ya veo que has ido contando historias sobre mí, ¿eh? Lo siento, pero David me dijo que habías muerto. Oh, ¿qué estoy diciendo? Está tan... tan orgulloso de ti, Charlie. Bueno, os dejaré solos. Sé que tenéis muchas cosas de qué hablar. Bien, ¿por qué no hacéis un poco de amistad vosotros dos, eh? Bien. Os prepararé una copa. Para mí lo de siempre. Está bien, Paul. ¿Por qué no subes a cambiarte de ropa? Sí, papá. Hasta luego. Te daré mi tarjeta. Aquí me encontrarás fácilmente. Así hablaremos más. Bien. Ahora tengo que irme. ¡Kate! ¡Charlie se va! Bien. Cuídate, Charlie. Tío, me alegro de verte. Te echaba de menos. Charlie, ¿vas a decirme que el jefe te ha dejado hacer todo esto? Tío. No solo eso. Me ha hecho presidente de la compañía de exportación Ford. Por eso estoy en Tailandia, para abrir una nueva red. Me alegro por ti. Pero ¿cómo has sabido que yo estaba trabajando aquí? Bueno, cuando supe que Douglas trabajaba aquí como viceconsejero, me puse en contacto con él enseguida y el resto es historia. Así que te lo dijo Douglas, ¿eh? Vaya, tío. ¡Toma! ¡Bien! ¡Ey! ¿Cómo os va por ahí? Ya casi está, cariño. Bien, iré a traer la comida. ¡Espera! Te acompaño. Bien, ¿a qué esperamos? Vamos. Vamos, Paul. ¡Ve con Paul a casa! ¡Kate!
irse al hospital. Es una emergencia. ¡Apártense! Tranquilo, hombre. Tranquilo. Douglas, ¿dónde están? Acuéstate, necesitas descansar. ¡Maldita! Dime, ¿dónde están? Es imposible encontrarlos, David. Las autoridades tailandesas han buscado por todas partes. Pues no han buscado lo suficiente. Cálmate. Perdiendo los nervios no irás a ninguna parte. ¿Qué hay de Charlie? Está a salvo. En el hospital, recuperándose. Le hirieron gravemente. Y le dieron por muerto. Aparentemente, tu protección diplomática ya no existe. Ahora saben que participas en operaciones secretas. ¿Quién va a querer hacerte daño? Solo los comunistas. Quiero hablar con Charlie. Quiero saber qué ocurrió realmente. Fue todo de repente. Me golpearon por detrás y me desmayé. Dios sabe que lo intenté. Lo entiendo, Charlie. Yo no entiendo por qué Kate y el niño... Es por mí, Charlie. ¿Sabes, Charlie? David está haciendo entrenamientos especiales para las fuerzas tailandesas. Los equipos de la Marina de los Estados Unidos no pueden actuar aquí libremente. Y la embajada le tienen cubierto para evitarle complicaciones. Especialmente con los comunistas, a quienes les encantaría explotar todo este asunto con fines propagandísticos. El gobierno tailandés está muy orgulloso de esta política autónoma. Por esa razón, todo esto debe mantenerse totalmente en secreto. Pues me parece que ya no lo es. Espere. El niño también tuvo un fin similar. Un agujero de bala entre los ojos. Dios mío. Los responsables de esto no son, desde luego, aficionados. Aún estamos investigando el móvil. Le llamaremos en cuanto tengamos una pista. Muchas gracias, señor Callahan. Venga, David, vámonos.
David, vamos. Sam me está esperando. Pase. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Siéntense. Bien, espere. Sam es el hombre que sabe todo lo que tú quieres saber sobre Tailandia. Ya lo verás. ¡Eh! Vamos. Caballeros, les pido disculpas por ese trato tan rudo, pero me desagradan enormemente las armas. Siéntense. ¿Qué les trae por aquí? Queremos una información, Sam, y pensamos pagar el precio. Si el precio es justo. Saben que no puedo dárselo todo, caballeros. Hace 2 días asesinaron a una mujer americana y a un niño. Y queremos saber quién lo hizo. Esa es una información muy cara. ¿Basta esto? Dóblenlo. ¿Y tendremos trato? Lo siento, amigo. Primero la información. El responsable es el camaleón, el rebelde comunista más radical del país. ¿Por qué? Para disuadir a los americanos de que interfieran en los asuntos de otros países. No es ningún secreto que el gobierno tailandés requirió la presencia de David para ayudar en la lucha anticomunista. No se sorprendan. Yo no sería Sam si no supiera esas cosas. Devuélvanos las armas. Se las dará fuera el hombre que les ha acompañado. Vámonos, David. Me gusta hacer negocios con ustedes, caballeros. No hay informes de estos entrenamientos. Seguimos órdenes del cuartel general. El camaleón y su banda de terroristas sembraban el terror en la ciudad. Pero nos los quitamos de encima y pusimos fin a sus acciones. Ahora se esconden en las montañas, cerca del Triángulo de Oro. Y sospechamos que desde allí dirigen sus actos, desde su escondite. Es todo un cabrón. ¿Han intentado hacerle salir? Sí, varias veces. Pero de alguna forma siempre consigue escapar. Por eso recibe el nombre de Camaleón.
Señor, siento molestarle, pero tenemos órdenes para el teniente Callahan. Pase. Gracias. Qué extraño. No me habían informado de estos entrenamientos. Habrá habido una confusión. A veces ocurre. Bueno, puesto que los chicos están aquí, tendré que hacerlo. ¿Le importa que vaya con usted, capitán? Así aprenderé algunas técnicas. Claro, ¿por qué no? Entonces Charlie y yo podemos ir a tomar algo. ¿Qué me dices, Charlie? ¿Por qué he de ser siempre tu coartada, amigo? ¿Eh? Mira esto. Venga, vamos. Es un milagro que hayas dejado el alcohol. Eres un tipo con suerte. Sí, tengo la suerte de mi lado. Me pregunto por qué nunca te he visto hundido. Quiero decir, ser prisionero de guerra no es fácil. Es el deseo de sobrevivir, de ser un marine, de regresar. Tú ya me entiendes, ¿no? ¿O tuviste que ir al psiquiatra? Digamos que es una elección que tuve que hacer. Muéstrame tu trabajo, ¿de acuerdo? ¡Firmes! Saluden. Descansen, siéntense. Para empezar, quiero pedir disculpas por mi actitud más bien informal. Pero como saben, esta sesión de entrenamiento no estaba programada debido a algunos acontecimientos inesperados. Hoy hablaremos del arte de la patada. Quizá ahora todos estén pensando que una patada es solo una patada, pero puede ser mucho más. Una patada bien dada puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Empezaremos con la patada lateral. Para iniciar la patada hay que tener la pierna encogida como un muelle, utilizar la cadera para dar la máxima potencia, extender la pierna para lanzar la patada y doblarla para controlarla, apoyarla y equilibrarse. ¿Es mejor tu estilo que la lucha tailandesa? No estoy aquí para competir contigo, soldado, sino para enseñarte técnicas que son útiles en situaciones de vida o muerte y que quizá puedan ayudarte. Eso son bobadas. ¿Qué te parece esto? No se mueva nadie. ¿Qué significa esto? Cállese. No haga ningún movimiento. Tú no eres nada. Ah. Oh. ¡Lárgate de aquí! Parecen disparos. Sí. Vamos a ver. Ah!
¡Sacadlos de aquí! ¡Lleváoslos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Esos bastardos querían matarme. ¿Quién les ha enviado? No lo sé. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Muévete! ¡Muévete, bastardo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No te pares! Bueno, creo que su cuartel es vulnerable. Sí, el camaleón ha vuelto a atacar. ¡Hombres! ¡Vamos! 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 ¡Luchad rápido! ¿Cuál es la situación? Están resistiendo dentro, señor. Sácales. ¡Cogedles! ¡Al suelo! ¡Vamos, al suelo! ¡No, no! Está muerto. ¿Por qué lo has hecho, tío? No era necesario. Ese hombre iba armado. Además, mató a su mujer y a su hijo.
Será mejor que vayas con él, David. Vamos, hombre. ¿De veras no puedo convencerte de que te quedes? No, gracias, Charlie. Cuanto más tiempo me quede, más sufriré. Buen arma. Vinay, pasa. ¿Qué te trae por aquí? He venido a escoltarte al aeropuerto. Te tomas muchas molestias. Por un amigo, no es molestia, sino un placer. Además, aún estás bajo mi responsabilidad, hasta que abandones el país. Coged sus maletas. Sígueme. ¿Qué pasa? Ha llegado Vinay, va a escoltarnos al aeropuerto. ¡David! Espera. Ven conmigo, David. Lo siento. Todavía está en peligro. Tiene que venir conmigo. ¿Pero qué coño? Cálmate, Charlie. Solo hace su trabajo. Perdón. Bueno. ¡Eso le mato! ¡Vamos!
¿Por qué? Ya pasan 30 minutos. ¿Qué puede haber ocurrido? Hay problemas. Lo presiento. ¿Es usted el señor Douglas Anderson? Sí. Tengo una carta para usted, señor. Esta nota dice que debo ir solo. Lo siento, Douglas, es un riesgo que no puedo correr. He de hacer todo lo que me dicen, si no, no volveremos a ver a Charlie vivo. A ti es a quien no volveremos a ver vivo, si el capitán y yo no te ayudamos. Es un riesgo que quiero correr por Charlie. Douglas, te han dejado ver la carta, eso quiere decir que también van a por ti. Así que por favor, no seas tan tonto de seguirme. Esos son comunistas. No hay que fiarse. Sí, Vinay, lo sabemos. Por desgracia, no nos han dejado otra opción. Entiendo. Estoy donde me dijo, señor. Cambio. Bien. Alerte a los hombres. Ahora vamos. Cambio. Gracias por permitirme hacer todo esto, David. Como usted dijo, esta gente no es de fiar. Vamos. ¿Acuerdas de mí? Ábreme o te vuelo la cabeza. Bien, eres muy bueno. Veo que has venido solo. ¡Corta ya! ¿Dónde está Charlie? No te preocupes. Tu amigo está a salvo. Llévame con él. Ya conoce las reglas, ¿no? Llevadle al helicóptero. ¡Lleváoslo! ¡Lleváoslo de aquí!
Bien, amigo. ¿Dónde está David? Llegas tarde. Charlie. Bienvenidos de nuevo a Danhoy, señor Callahan, señor Murphy. Hace 5 años, si recuerdan bien, estaban aquí, pero bajo otras circunstancias. Señor David Callahan, el pueblo de Vietnam del Norte, con el apoyo de un testigo presencial, le acusa del asesinato de Mai Lin Pu, mi única hija. ¿Cómo se declara, señor Callahan? ¿Culpable o no culpable? No sé de qué me está hablando. ¡Miente! No quiera fingir que no hizo nada. Alguien le vio. ¿Sorprendido, señor Callahan? No esperaba que su brutal crimen se conociera, ¿verdad? Quizá el señor Murphy le refresque la memoria. Señor Murphy, ¿quiere decirle al señor Callahan qué vio aquel desgraciado día? ¡Dígaselo! Por última vez, ¿quién mató a mi hija? ¿Soldado? Lámeme el culo. ¡Dímelo! Fue David Callahan. ¡David! Esto puede ser tuyo. Solo has de conducirme a David Callahan. Yo lo vi. Señor Murphy, no le oigo. Lo vi todo. Fue él. ¡Fue él! ¡Él mató a la niña! ¡Es mentira! No volví a ver a la niña desde que estalló el coche. ¡No le haga caso! ¡Le vi disparar a la niña! ¡No seas mentiroso! ¿Sabes que no volvimos a verla? ¡Yo no sabía nada de eso! ¡Mientes! ¡Le vi hacerlo! ¡Fue él! Creo sinceramente que su amigo dice la verdad. ¿Por qué iba a ayudarme a buscarle a usted y a Douglas y a planearlo todo, incluido el hacer justicia con su hijo y su esposa? Y por ello fue recompensado. Pero el dinero es materia, porque todo tiene un precio, incluida la justicia. ¡Desatadle! Lucharéis entre vosotros hasta la muerte. Y el que sobreviva obtendrá el trofeo. ¿Por qué, Charlie? Basta ya. No.
Charlie. ¡Niego a seguir jugando tu juego! ¡Mátame si quieres! ¿Me oyes, Bambú? ¡Ya basta con esto! ¡Te dejé ganar! ¡Pero nunca me mancharé las manos con la sangre de mi amigo! ¡Adelante! ¡Mátame! Esperaba este momento, David Callahan. Thank you.